Bienvenidos a este espacio. Yo soy María Estefanía Vanegas, licenciada en música y musicoterapeuta de Compensar, y hoy les voy a estar compartiendo unos tips muy interesantes si tienes un instrumento en tu casa y lo tocas con plectro, pluma o pick, como lo conocemos. Listo, en este caso vamos a hacerlo con la bandola, nuestra bandola andina colombiana. Lo primero que debes saber cuando trabajas con plectro es cómo cogerlo. No es bueno que lo cojas de esta manera, como pinza, porque va a ser muy incómodo. ¿Listo? Entonces, relaja muy bien la mano, pero debes ponerla de esta manera, como hacia el centro, ¿sí? Pones el plectro de esta forma y el pulgar. ¿Listo? De tal manera que se vea así y sea muy flexible. Mira que con un pequeño movimiento del pulgar, la pluma se mueve. Ejercicio que te recomiendo es, independiente del instrumento que tengas, recuerda que lo puedes aplicar en charango o en guitarra eléctrica, en cualquier instrumento de cuerda. Entonces, vas a hacer hacia abajo y hacia arriba, en la sexta y en la primera, como si estuvieras haciendo círculos. Para mejorar tu ubicación espacial en el instrumento, te recomiendo que vayas rotando de sexta, primera, quinta, primera, cuarta, primera, tercera, primera, segunda, primera, de esta manera. Puedes hacerlo un poco más rápido. El siguiente ejercicio que te voy a compartir es de esta manera. Abajo, arriba. Puedes escoger cualquier cuerda en la que te sientas más cómodo. Y empiezas a hacer movimientos de esta forma. Primero muy despacio. Y le vas subiendo la velocidad. Luego, disminuyes velocidad nuevamente. Así por todas las cuerdas. Ahora te propongo realizar este ejercicio con la primera cuerda como pedal. El pedal siempre va a ir abajo, arriba. Entonces, abajo, arriba, segunda, abajo, arriba, tercera, abajo, arriba, cuarta, abajo, arriba, quinta, abajo, arriba, sexta y te devuelves.